aquí como ya hace una semana estamos conviviendo con un ambiente con mucho humo, ¿no es cierto? Y bueno, que molesta, pero fundamentalmente está afectando a las personas enfermas, ¿no? A las personas con asma, con problemas respiratorios en general. Y esto, bueno, nosotros decimos, estamos viviendo en el siglo XXI, aquí lo que venimos a hacer es una presentación al jefe de gabinete y ministro para ver si puede también dar una respuesta a la población, que no quede como un murmullo, ¿no es cierto?, de toda la población quebrantada y quejas, pero que bueno, que no sabemos qué es lo que está pasando. En realidad, una cortina de humo que está presente, evidentemente hay un incendio en algún lugar. Entonces, eso implica también desde el Estado, ¿no es cierto?, dar una respuesta a la población y también dar las medidas preventivas del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, o por lo menos decir, bueno, en qué situación está, cuáles son las prevenciones, cuáles son los centros de salud que atenderían casos de urgencia, ¿no? Esto es una cuestión de política pública. No es que estamos haciendo una culpando a alguien de un incendio específicamente. Lo que venimos a decir es que del Estado dé una respuesta y bueno, todos los mecanismos que tienen que ver con la atención de esta situación que realmente nos está inquietando a toda la población. Que es molesto, todas las tardes estamos viendo, presenciando, ¿no es cierto?, cenizas que caen, pero fundamentalmente decimos, nos sostenemos y nos paramos desde la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución Nacional, en el artículo 41, la 38 en la provincial, habla de que todos ciudadanos y ciudadanas debemos gozar de un ambiente sano, equilibrado, ¿no? Entonces apelamos a esto, ¿no? Estamos en el siglo XXI, hay que dar una respuesta a esta situación. ¿Hasta ahora se ve algún tipo de informe de qué estaría pasando, de por qué sea esta situación? Todo en el FEI, en WhatsApp y el quebranto, bueno, de la cuando nos encontramos con vecinos o cuando vamos caminando, el humo, bueno, que no te permite respirar como corresponde y evidentemente el ambiente está contaminado, entonces no sé cuál será la situación, pero parece un mundo de ficción que todo el mundo murmura de película y nadie sabe dónde está la situación, el foco, ¿no es cierto?, que está generando esto. ¿Cómo se te da en otro orden de cosas que piensan del aumento, señora? Y bueno, el aumento, en realidad, todo aumento es bienvenido, ¿no? Pero en el marco de esta situación, de una inflación que no cesa también lentamente, la pérdida de la capacidad adquisitiva consideramos que no alcanza, es bajo. Necesitamos más, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando de un salario mínimo de 16 mil pesos, cuando una canasta básica, ¿no es cierto?, es de más de 27 mil y una familia tipo, para no estar, digamos, en una situación ya de pobreza, por lo menos mínimamente para cubrir los gastos, tendría que estar ganando 40 mil, 50 mil pesos, y que no es mucho aún, ¿eh? Porque hay que cubrir los impuestos, eso también no ha cesado los aumentos de la luz. Todos los vecinos, cuando recibimos, ¿no es cierto?, la factura, vemos que hay un aumento de luz, de agua, de todos los servicios, de las mercaderías que también van aumentando, ¿sí? No un aumento sideral, pero sí gradual que no se detiene. ¿Y eso qué significa? Eso va, digamos, en detrimento de lo dinero que tenemos, ¿no?, los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto esperaban ustedes que fuera? Y básicamente un 40%, 30%, algo que digamos que nos permita volver a equilibrarnos, ¿no? Hoy no estamos equilibrados, estamos viviendo a los saltos, ¿no? Esa es la situación real.